un último tema, Marcos, para no dejarlo al voleo, porque lo mencionaba en la parte final de la transmisión y nos quejábamos también por redes sociales. El año pasado nos quejamos y bastante, porque habían programado la final un sábado a la noche a la misma hora de un partido de Cerro Porteño, equipo de primera división, y este año hicieron lo mismo de vuelta. Juegan lunes a la noche, un día me parece no muy propicio, en un escenario lejano para la población de manera general. Bueno, está bien, algunos que otros pudieron haber venido, pero aquí no estuvo el pueblo, y esa es la cuestión que me parece debería mejorar en algún momento. Yo insisto con esto, yo creo que así como en el fútbol, y perdonen por mezclar los temas, así como en el fútbol y a nivel selección paraguaya y a nivel campeonato local, nos quejamos todo el tiempo y nadie hace nada, y nadie ni siquiera tiene intenciones de cambiar la realidad de nuestro fútbol. Yo creo que en el futsal pasa lo mismo, o es peor, inclusive, porque este año, torneo corto, imagínate lo que es, un solo torneo para un deporte mundialista. ¿Cómo se puede desarrollar este deporte tan hermoso si no hay un apoyo real? Y no hablo de los clubes, sino hablo de las autoridades y aquellos que manejan el futsal FIFA en Paraguay. Entonces, si yo le doy play al material que está grabado en las redes sociales del año pasado, es lo mismo, no cambió absolutamente nada. Entonces, a lo que voy, e insisto con esto, nadie quiere cambiar. No hay un apoyo real hacia el desarrollo de este deporte. El futsal será mundialista por sexta vez, todo muy bien, todo muy lindo, pero no puede crecer el futsal a nivel local si hay un solo torneo, un torneo de 3 meses, 4 seguramente. El resto de los jugadores, ¿qué hace de su vida? Debe rebuscarse. Está bien, yo sé que a los de Cerro les va muy bien, son los campeones y seguirán siendo campeones si esto sigue así, porque a los otros le cuesta bastante alcanzar a Cerro Porteño. Pero el resto, ¿qué va a hacer de su vida? Y no es solo, y no hablo solo por los jugadores, el mundo futsal paraguayo tiene vida de 3 o 4 meses a nivel de primera división. ¿Y después qué hacemos? Está bien, nos emocionamos, nos entusiasmamos con el mundial y toda la parafernalia, y claro que vamos a apoyar a Paraguay, claro que queremos que gane, queremos llegar a un logro importante, pero a nivel local, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que hicimos el año pasado y que seguimos haciendo en pleno 2024. Lo mismo que pasa con Cerro Porteño, que cada año es el campeón, uno dice le da play, es igual, y el plagueo para con lo que hace la APF también es igual. Parece no haber voluntad, uno se pregunta, ¿hay alguien con dos dedos de frente en la organización? O como decíamos hace rato, definitivamente el objetivo es boicotear. El propio organizador boicotea su producto, no sé, uno no entiende. Ya no sabe qué decir a estas alturas. Pasan el fútbol grande, Federico. Hacen la apertura de un torneo con dos equipos que no llevan ni 100 personas a la cancha. Estadio vacío para la apertura y una cancha otra vez en pésimas condiciones, como la cancha de Nacional, que está, no está fea, está horrorosa. Y allí nosotros hacemos la apertura del fútbol grande. El fútbol chico trae acá a este lugar, que es lindo, es coqueto, todo lo que ustedes quieran, pero está demasiado lejos y parece que uno no quisiera que la gente vea este espectáculo, por eso se lo trae a lugares como estos. Pero bueno, ya está la decisión tomada, y si uno quiere crecer y hacer o profesionalizar el deporte, me parece que 3 meses, 4 meses de competencia en un año intentar o patear contra la olla de uno mismo. No se puede crecer, no se puede hacer crecer un deporte con 3 o 4 meses de competencia al año, y tampoco conseguir una selección competitiva en estas condiciones. La APF hizo todo mal, igual esta es una gran fiesta, pese a todo eso, igual esto es una gran fiesta, y esperemos que en algún momento alguno de los plagueos de nuestros, de los medios, llegue a oídos de los que mandan en estos deportes y traten de entender de una buena vez por todas que este no es el camino para los logros y para crecer como deporte. De todos modos, aprovechamos, y más allá del reclamo y del plagueo, aprovechamos una vez más, nos sacamos el sombrero, Federico. Salud, Cerro Porteño, merecido, nona campeón del futsal paraguayo.